Amigos de Hierro Presente, les saluda el abejorro vengador. No es cierto, soy Estras Cruz. Bien, amigos, les vamos a hablar de la lucha libre tabasqueña. Estamos en el gimnasio de las aplanadoras y ahorita van a ver un video de cómo entrenan y cómo se hace un luchador macizo tabasqueño. Tunder al primero, Rudo. Pirata del Caribe, Rudo. Soy el fullback, Rudo. Suspenso, 100% Rudo. Bestial, Rudo. Venom, técnico. Big Wolf, técnico. Caballero Templario, técnico. Black Book, técnico. ¿Cuánto tiempo se le invierte al ejercicio de un luchador? Para entrenar, se entrena diario, 2 horas diarias, durante 3 años, 2 años. Un luchador profesional se hace entre 1 año y medio y 2 años, entrenando 2 horas diarias. Eso es lo que se invierte. ¿Cuánto se le invierte a los aditamentos? Bueno, el gasto de los equipos de lucha libre vienen siendo el costo de 2,000 pesos, 3,000 pesos. Ya sea el diseño que tú decidas y qué nombre puedes tener. Hay nombres que en realidad tienen el costo más alto, de 4,000, 5,000 pesos, porque gastan en zapatillas. En este caso yo uso tenis, porque un fullback es el defensa del fútbol americano. Mi equipo así es, pero hay otros compañeros que tienen que invertir en zapatillas de lucha libre y el costo de una zapatilla viene siendo de 1,500, 2,000 pesos. ¿Cuál es tu principal objetivo cuando te subes al ring? Lo principal mío es espantar al contrario. Siempre que él vea mi forma de ser agresiva, para que se espante y se ponga nervioso y lo que venga ahora sí que en el ambiente de la lucha libre. Cada que se hace un llaveo y contra llaveo, esa es la toma de refere. Se rompe, ahí le aplica un castigo y le hace medio cangrejo. Igualmente la toma refere, pasa por abajo, lo derriba y le hace el medio cangrejo castigándole el brazo derecho. Aquí, ahí lo barre, lo pone semi-cuatro, ahí gira él, rueda y le hace el toque de espalda. Este es un deporte de contacto, se utiliza todas partes del cuerpo y la verdad tiene que ser supervisado por un profesional, ya que pues la persona que no sabe al hacer la caída, si no pega la quijada al pecho, se puede desnucar, se puede desviar algunas cervicales, puede hasta fallecer. ¿Alguna edad que recomiende por si algún niño le gustara, un adolescente, venir a entrenar? Pues yo considero que a partir de los 10 años puede cualquier niño a entrenar lucha libre, pero con los niños es diferente porque se le hace rodada, tantita lagartija, tantita abdominales, tantita agachadilla y lo demás es maroma, 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 maromas, corre, maroma, corren y brincan y así. Nosotros le llamamos tumbling.